Volumen de prismas rectos. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Leticia Conejo y me da mucho gusto estar con ustedes en este proyecto de educación a distancia. Yo soy el profesor Jared y estoy muy contento de darles la bienvenida a esta nueva sesión, en la que seguramente aprenderán más sobre las matemáticas. Continuamos preparando sesiones a distancia para que ustedes, alumnas y alumnos, sigan aprendiendo aún en este tiempo de contingencia, desde donde quiera que se encuentren. Recuerden guardar las normas de sana distancia y lavar sus manos con frecuencia. Sin duda, Leti, sigamos respetando las medidas sanitarias y cuidándonos. Por lo pronto, ¡comenzamos! En esta sesión continuaremos con el estudio del aprendizaje esperado. Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Calcularemos el volumen de prismas cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero. Además, analizaremos las fórmulas que nos permiten obtener cualquier medida de los prismas. La geometría es una de las ramas de las matemáticas que ha inspirado a muchas personas a lo largo de la historia para realizar numerosas creaciones. Por ejemplo, arquitectos y artistas se han basado en figuras geométricas para crear esculturas, construir edificios, monumentos y muchas cosas más de distintos tamaños, formas y colores. Así es, Leti. En todo el mundo se pueden apreciar estas creaciones y en nuestro país también, por lo que es muy probable que nuestras alumnas y alumnos identifiquen objetos o edificaciones a su alrededor con formas geométricas. Por otro lado, además de la parte estética, está la parte funcional, ya que hay edificios que alojan a una gran cantidad de personas, debido a sus dimensiones y al volumen que pueden contener. Por ejemplo, en el corazón de la Ciudad de México se halla la Torre Latinoamericana, que tiene una altura de más de 180 metros, con 44 niveles, en la que caben aproximadamente 10.000 personas. La conozco. Tiene la forma de un prisma cuyas caras laterales son cuadriláteros y su base tiene forma cuadrangular. Está inspirada en el edificio Empire State de la ciudad de Nueva York y es uno de los rascacielos mexicanos y latinoamericanos más altos. Este tipo de edificaciones puede albergar a muchas personas debido al volumen que tiene, por lo que se convierten en importantes puntos de trabajo o turismo de las comunidades en las que se construyen. Es cierto, en la Ciudad de México hay otro rascacielos más alto que la Torre Latinoamericana, cuya base no es cuadrangular, sino rectangular. Se trata del World Trade Center de la Ciudad de México. Ambos rascacielos tienen forma de prismas, aunque la forma de sus bases es diferente. En esta ocasión, vamos a aprender cómo calcular el volumen de distintos tipos de prismas. Los prismas son formas muy comunes a nuestro alrededor, por lo que conocer cómo calcular el volumen de estas figuras puede ser de mucha utilidad. Veamos el siguiente audiovisual. Recordemos que todos los cuerpos tienen volumen. Y ya que utilizamos un cubo como base para calcular los volúmenes, las unidades se llaman cúbicas. El número de unidades cúbicas que forman un prisma constituyen su volumen. Vamos a usar un cubo para representar una unidad cúbica. Para comprender bien, vamos paso por paso. ¿Cuántas unidades cúbicas hay en el primer nivel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como ves, son 12 cubos, resultado que puedes obtener si multiplicas 3 por 4. Esto significa que en el primer nivel hay 12 unidades cúbicas.
Si sobre nuestra primera construcción agregamos un segundo nivel, eso significa que a los primeros 12 cubitos les estamos sumando otros 12, lo que equivale a multiplicar nuestras 12 unidades cúbicas por 2. ¿Cuánto agregaremos en el tercer nivel? ¡Exacto! Nuestro tercer nivel tendrá también 12 cubitos. Si hacemos la suma, 12 más 12 más 12 es igual a multiplicar 12 por 3. El resultado son 36. También podemos multiplicar los 4 cubitos de largo por los 3 de ancho y por 3 de altura. 4 por 3 por 3 es igual a 36 unidades cúbicas. Como pudieron observar, las unidades de medida del volumen son unidades cúbicas. En el video se calculó el volumen de un prisma cuya base es rectangular y se hizo con pequeños cubos de madera que representan las unidades cúbicas. El cálculo se desarrolló analizando la construcción del prisma, es decir, agregando niveles al cuerpo geométrico. Se comenzó con el primer nivel, que representa la base del prisma, y se fueron agregando niveles que representan la altura del prisma. En efecto, es posible agregar niveles a la base del prisma, lo que hace que la altura aumente y, en consecuencia, su volumen. ¿Qué pasará con el volumen si a la figura de 12 cubos de base del ejemplo le agregamos 2 niveles más? ¿Será posible obtener una fórmula general para calcular el volumen de cualquier prisma? Veamos. Muy bien. A los 36 cubitos que llevábamos, les aumentamos otros 24. 12 del cuarto nivel y 12 más del quinto nivel. 12 más 12 más 12 más 12 más 12 igual a 60. O bien, multiplica los 12 cubitos de la base por 5. 12 por 5 igual a 60. También podemos multiplicar 3 por 4 por 5 igual a 60. 60 unidades cúbicas. Ahora que ya vimos paso a paso cómo obtener el volumen de un prisma rectangular, podemos entender mejor la fórmula. El volumen es igual a multiplicar el largo por el ancho por la altura. Multiplicar el largo por el ancho equivale a calcular la base rectangular. Multiplicar por la altura equivale a lo que hemos visto como niveles. De esta manera, la base rectangular es un área igual a la de cualquier rectángulo, por lo que podemos simplificar diciendo que el volumen es igual al resultado de multiplicar el área de la base por la altura. Concluimos así que la fórmula para obtener el volumen de un prisma rectangular es igual al área de la base por la altura. A partir de lo que vimos, podemos decir que el volumen de un prisma recto se calcula con la fórmula volumen es igual a área de la base por la altura. Es correcto, y existen diferentes prismas rectos dependiendo de la forma de su base. Por ejemplo, en el Estado de México, el arquitecto Luis Barragán se inspiró en prismas triangulares para construir unas torres con esa forma, conocidas como las torres de satélite, y están ubicadas en el municipio de Naucalpan de Juárez. Son prismas rectos con base triangular que con diferentes colores dan una apariencia cosmopolita a una de las vialidades más importantes del estado. Ya sabemos cómo se calcula el volumen de un prisma rectangular. Analicemos cómo, a partir de ese conocimiento, se puede obtener la fórmula para la medida del volumen de un prisma triangular. Observen con atención. Recuerda que ya vimos cómo calcular el volumen de un prisma rectangular. Área de la base por la altura del prisma. Por ejemplo, si tenemos un prisma rectangular cuya base mide 6 por 5 centímetros y tiene una altura de 12 centímetros, multiplicamos 6 por 5 para obtener el área de la base. El resultado lo multiplicamos por 12. Así, obtenemos el resultado 360. Recuerda que son centímetros cúbicos porque estamos usando como medida un cubo de un centímetro por lado. ¿Qué sucede si cortamos el prisma en dos partes iguales por la diagonal del rectángulo?
Obtenemos dos prismas triangulares exactamente iguales. ¿Cuál es el volumen de cada uno? Pues la mitad del volumen del prisma rectangular. Como el volumen del prisma rectangular es de 360 centímetros cúbicos, el volumen del prisma triangular será la mitad, 180 centímetros cúbicos. Ahora, utilicemos la fórmula para calcular el volumen del prisma triangular. Área de la base por la altura del prisma. La base del prisma es un triángulo y su fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2. Multipliquemos el área de la base por la altura del prisma. En efecto, es el mismo resultado, 180 centímetros cúbicos. En este caso, el prisma que obtuvimos era un triángulo rectángulo y su base y su altura eran parte de los lados del rectángulo. ¿Podría ocurrir lo mismo con cualquier triángulo? Vamos a utilizar la fórmula área de la base por la altura del prisma. La base del prisma es un triángulo. Como en cualquier triángulo, primero debemos localizar su base y altura. Empecemos por obtener el área del triángulo. Utilicemos la fórmula área igual a base por altura sobre 2. El área es igual a 8 por 10 entre 2. Área de la base igual a 40 metros cuadrados. Ahora multiplicamos el área de la base por la altura. 40 por 15 es igual a 600 metros cúbicos. Como pudimos observar, en el caso de los prismas triangulares, también se cumple la fórmula general que obtuvimos antes, es decir, volumen es igual a área de la base por la altura. En este caso, el área de la base corresponde al área de un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y luego dividiendo entre 2, es decir, base por altura sobre 2. Calculemos el volumen de un prisma triangular cuya altura es de 10 centímetros y que tiene como base un triángulo rectángulo. Las medidas de dicho triángulo son 5 centímetros en el lado que corresponde a su base y 4 centímetros en el lado que coincide con su altura. Utilizamos la fórmula volumen igual a área de la base por la altura. Si sabemos que la base es un triángulo y la fórmula para calcular su área es base por altura sobre 2, cambiamos área de la base por base por altura sobre 2. Sustituimos los datos en la fórmula, quedando volumen es igual a 5 por 4 sobre 2 y el resultado se multiplica por 10. Realicemos las operaciones. 5 por 4 igual a 20. 20 entre 2 igual a 10. Finalmente, 10 por 10 igual a 100. Esto quiere decir que el volumen es igual a 100 centímetros cúbicos. Parece que podemos calcular el volumen de un prisma recto si sabemos calcular el área de la base. Escriban en su cuaderno, ¿cuál será la fórmula para calcular el volumen de un prisma con base trapezoidal y romboidal? Probablemente ustedes, alumnas y alumnos, ya conozcan las fórmulas para calcular el volumen de esos prismas, si las asocian con las fórmulas para calcular el volumen de prisma cuya base sea un cuadrilátero. Presten atención para verificar sus respuestas. Ya sabes calcular el volumen de prismas triangulares y los que tienen como base un cuadrilátero. Tomemos uno como ejemplo. ¿Cuál es el volumen de este prisma rectangular? Usemos la fórmula para obtenerlo. El volumen de un prisma es igual al área de su base por su altura. En este caso, primero multiplicamos el largo por el ancho del rectángulo que sirve de base, 6 por 8. El área de la base mide 48 centímetros cuadrados. Luego, se multiplica por los 10 centímetros de la altura. El volumen del prisma es de 480 centímetros cúbicos. Ahora, calculemos el volumen de este prisma triangular. Su base es un triángulo rectángulo cuyas medidas son 6 centímetros de base por 6 de altura. Empezamos por obtener el área del triángulo con la fórmula base por altura sobre 2.
Multiplicamos 6 por 6 y lo dividimos entre 2. El resultado son 18 centímetros cuadrados. Ahora multiplicamos el valor del área de la base por la altura del prisma, 10 centímetros. El volumen de este prisma es de 180 centímetros cúbicos. Ahora, usemos estos dos prismas para construir otro. Unámoslos para formar la base con la forma de un trapecio rectangular. ¿Cuál será el volumen de nuestro nuevo prisma? Desde luego, solo debemos sumar los dos volúmenes. En total, el volumen del prisma trapezoidal es de 660 centímetros cúbicos. Y si ahora le agregamos un prisma triangular más para formar un prisma con la base de un romboide, ¿cuál será su volumen? ¡Claro! Solo debemos sumar los tres volúmenes de nuestros prismas. El volumen del prisma trapezoidal es de 840 centímetros cúbicos. Observa que el volumen del prisma que se acaba de agregar es igual al que ya habíamos añadido. ¿Podrías decir por qué? Esta es una manera de obtener el volumen de un prisma que tiene la base de un cuadrilátero. Pero también podemos emplear la fórmula general que ya hemos visto para cualquier prisma recto. Observemos las medidas del trapecio. Si recuerdas, el área de un trapecio se obtiene sumando la base mayor más la base menor, multiplicándola por la altura y dividiendo el resultado entre 2. Sustituimos los valores de nuestra base en la fórmula para obtener el área. El total es de 66 centímetros cuadrados. Ahora multiplicamos el valor del área de la base por la altura del prisma. El volumen de este prisma trapezoidal es de 660 centímetros cúbicos. Si te fijas, es el mismo volumen que ya habíamos encontrado para este cuerpo cuando sumamos el volumen de los dos prismas que lo componen. Utilicemos la fórmula general para calcular el volumen del prisma con la base de un romboide. Observemos primero las medidas del romboide. 14 centímetros de base por 6 de altura. Si recuerdas, para obtener el área del romboide, hay que multiplicar la base por la altura. Sustituimos los valores del romboide que sirve de base al prisma. Así, para obtener el área, multiplicamos 14 por 6, igual a 84. Por lo tanto, el área de la base es igual a 84 centímetros cuadrados. Ahora lo multiplicamos por la altura del prisma. Obtenemos 840 centímetros cúbicos. Calcular el volumen de un prisma recto con base triangular o bien con la forma de un cuadrilátero requiere que conozcamos el área de su base. Una vez que la conocemos, solo tenemos que multiplicar por la altura del prisma para conocer su volumen. Es cierto. Como pueden observar, hay más objetos, además de edificaciones, que tienen forma de prismas rectos. Calculemos el volumen del tope con forma de prisma trapezoidal que vieron en el audiovisual. Usemos la fórmula volumen es igual al área de la base por la altura. Como la base del prisma es un trapecio, y si sabemos que la fórmula del área de un trapecio es igual a la suma de la base mayor más la base menor entre 2 por su altura, podremos calcular el área de la base del tope. Solamente necesitamos sustituir en la fórmula del volumen el área de la base por la fórmula del área de un trapecio, quedando volumen es igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura del trapecio, cuyo resultado se multiplica por la altura del prisma. Sustituyendo los valores, obtenemos volumen es igual a 20 más 10 sobre 2 por 15, cuyo resultado se multiplica por 50. Realicemos las operaciones. 20 más 10 resulta 30. 30 sobre 2 resulta 15. 15 multiplicado por 15 resulta 225. Finalmente, 225 por 50 resulta 11.250. Así que el volumen es igual a 11.250 centímetros cúbicos. Gracias, Jared.
Ahora nuestras alumnas y alumnos podrán verificar su respuesta. Calculemos el volumen de esta figura que construí. Es un prisma recto, cuya base tiene la forma de un rombo. Ahora voy a tomar las medidas para que hagamos el cálculo. La fórmula para calcular el área de un rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Así que voy a tomar las medidas de las diagonales. La diagonal mayor mide 20 centímetros de longitud y la diagonal menor mide 15 centímetros de longitud. Por otro lado, para conocer el volumen necesitamos saber la longitud de la altura, que en este caso es de 30 centímetros. Vamos al pizarrón a calcular el volumen de este prisma. En casa, tomen nota y resuelvan las operaciones junto con nosotros para calcular el volumen del prisma romboidal. La fórmula para calcular el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahora sustituimos los valores de la base del prisma. El valor de la longitud de la diagonal mayor, que es de 20 centímetros, multiplicará al valor de la longitud de la diagonal menor, que es 15 centímetros, lo que resulta 300 centímetros cuadrados. Ahora dividimos el resultado entre 2, así que el valor del área de la base del prisma es de 150 centímetros cuadrados. Por otro lado, como ya vimos, la fórmula general para calcular el volumen de un prisma recto es volumen es igual al área de la base por la altura. Sustituimos los valores. El área de la base es de 150 centímetros cuadrados, que multiplica a la altura, que tiene una longitud de 30 centímetros, lo que da como resultado 4.500 centímetros cúbicos. Como hemos visto, es posible conocer el volumen de cualquier prisma recto si aplicamos la fórmula que vimos. Es decir, si calculamos el área de su base y la multiplicamos por la altura. Para ello, es necesario conocer y tener presentes las fórmulas para calcular el área del triángulo y de los cuadriláteros. A partir de la fórmula general del volumen de un prisma recto, es posible calcular cualquier medida del prisma, si se conocen al menos dos medidas. Por ejemplo, si conocen la altura y el volumen, pueden calcular el área de la base. Por ejemplo, en la fórmula general para el volumen de un prisma recto, despejamos el área de la base, es decir, aplicamos las propiedades de la igualdad y, como hemos visto, al resolver ecuaciones lineales, en ese caso la fórmula sería área de la base es igual a volumen del prisma entre su altura. Para nuestro prisma, conocemos que el volumen es de 4.500 centímetros cúbicos y que su altura mide 30 centímetros. Entonces, para conocer la medida del área de la base, dividimos 4.500 centímetros cúbicos entre 30 centímetros y obtenemos el área de la base, que es de 150 centímetros cuadrados. Es cierto, de la misma forma podríamos obtener una fórmula para calcular la altura cuando se conocen el volumen y el área de la base. En este caso se despeja la altura. Nuevamente aplicaremos las propiedades de la igualdad. Así, tenemos que altura es igual a volumen entre el área de la base. Retomemos el caso de nuestro prisma. Conocemos que el volumen es de 4.500 centímetros cúbicos y que el área de la base mide 150 centímetros cuadrados. Si dividimos 4.500 centímetros cúbicos entre 150 centímetros cuadrados, obtenemos la altura, que es de 30 centímetros. Correcto. De esta forma, podemos obtener cualquier medida de un prisma recto si conocemos dos de las tres medidas involucradas en la fórmula general del volumen. Pueden elaborar un formulario de áreas y volúmenes para organizar toda la información que hemos aprendido en este tema. Si es posible, muéstrenselo a su maestra o maestro para recibir retroalimentación.
Les propongo un reto. Pueden construir un prisma recto con la base que más les agrade. Puede ser un cuadrilátero o un triángulo. Pueden hacerlo con cartón, plastilina o cualquier otro material moldeable. O pueden hacerlo a partir de su desarrollo plano. Luego, calculen su volumen, como lo hizo Leti, y decoren el prisma a su gusto. Hagan uso de material reciclado que tengan a la mano. Si tienen alguna duda, pueden solicitar retroalimentación de sus maestras y maestros a distancia. Recuerden que, si aún no cuentan con su libro de texto, pueden consultarlo en formato digital en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Hemos terminado. Esperamos que la sesión haya sido tan divertida para ustedes como lo fue para nosotros. Gracias por su interés y valiosas opiniones.